Así que estas gaitas, es imposible que nosotros sepamos dónde y cómo se dio, etc. Y todas estas leyendas, que yo lo vi en el Sinú, que esto, que lo otro, puede haber 20.000 leyendas, pero es un problema mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros, los que estamos aquí hoy tocando y hablando de todas estas cosas? ¿Cómo esas corrientes, ya sean de Asia hacia el África, ya sea de Asia, de la Oceanía hacia la América, a través de los españoles, a través de los oboes, que se parecen mucho a las caídas, pudieron conformar lo que nosotros estamos tocando hoy aquí? Lo importante es la música, lo importante son esos instrumentos, lo importante es el sentimiento que nos despierta. Incluso los que estamos aquí lo sabemos. Las caídas no le dicen lo mismo a unos señores de San Jacinto que a unos señores de Oea. Y eso dentro de un plano de pocos kilómetros de distancia. Y cuando escuchamos estas caídas tocadas por los negros parenqueros, cuando las escuchábamos en Cartagena, pues bueno, nosotros ahí como cartageneros nos sentíamos un poco extraños frente a estas caídas que estaban tocando negros, que posteriormente se hicieron de Boca Chica, se hicieron de La Boquilla y se quedaron allí. Cuando tú me decías, Walter, me decías que el bisnieto del primer batata que conocimos, el abuelo del padre de este batata que conocemos, estos señores que tocaban lumbarú, que no tocaban gaitas, no tocaban nada de estas cosas, pura música africana. El tambor que tocaba era un tambor de aproximadamente 1,20 metros de largo, pechiche, que le llamaban pechiche, y que lo tocaba el tambor estaba extendido en la tierra y lo levantaban con unas piedras. Y encima de ese tambor, el bisabuelo de estos patatas comenzaban a tocar ese tambor, ¿no? Para canto de lumbarú, exclusivamente para africanos, no para otras cosas. Los descendientes de este señor, indudablemente, ya habían tomado también herencia. No creo que el pechiche hubiese sido el único tambor que se conocía en ese entonces. Cuando con Delhi en el año 52 llegamos por primera a Palenque y nos pasaron muchas cosas rarísimas. Digamos, por caso, Yeya, una hermana mía, así le llamábamos, le dijo al abuelo al padre del abuelo del patata que ustedes acaban de mencionar acá, al abuelo, le dijo, cuéntenos, estamos con un grabador grabando todo, cuéntenos cómo eran los campos de la esclavitud. Y el viejo este ya con 80 años se levantó sobre todo tembloroso y dice, ¿dónde es? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Eso de los dichos por los palenqueros está expresando el por qué ellos se fugaron de donde se fugaron y se metieron en la rochela y posteriormente buscaron sus palenques, porque la rebeldía que ellos tenían era tal. Yo quiero que esto lo graben, que no se les vaya a olvidar, para evitar que está repitiendo la palabra negro, la palabra esclavo, que no podemos dejarlo de mencionar por el influjo que tenemos de los colonizadores y de los traficantes. Que aquí a la América, en 400 años de tráfico africano, traídos los africanos para ser aquí esclavizados, no hay ningún historiador que diga que llegó un solo africano sin cadenas. Y para muchos de nosotros consideramos que ese es un símbolo
de sumisión y de indignidad, ¿no? Un africano con cadenas, y es todo lo contrario. Es el símbolo que aquí no llegó ningún africano que hubiese aceptado esta condición de esclavizado a la cual fueron sometidos. Y que siempre, hasta donde pudieron, nos mantuvieron encadenados para que no se fugaran. Nos mantenían encadenados en Cartagena, en donde había minas, etcétera, para que no se fugaran. En la finca de pastorea los tenían encadenados para que no se fugaran. Porque al negro que le quitaron las cadenas, o al negro que se podría quitar las cadenas, el negro no lo volverían a ver más, ¿no? Esos africanos son los sembradores que nosotros hemos llamado aquí en América el espíritu libertario, que dicen los gringos, que son buenos ellos, que dicen nosotros, que esto es otro. Los aborígenes nunca pensaron en la libertad. Nunca pensaron en la libertad porque nunca fueron esclavizados. La reina Isabel no permitió que los indígenas fueran esclavizados. Ellos convirtieron, desde entonces se llamaron simplemente siervos y no fueron llevados a la Inquisición para averiguar si eran o no, tenían la idea de los infieles musulmanes o cosas por el estilo. Así que ellos nunca recibieron la libertad, ellos fueron libres. Lo que defendieron, y lo defendieron como tigre, ha sido de entonces hasta ahora la tierra. Porque los defensores, este sentimiento que nosotros tenemos de defensa de la tierra, de defensa de la patria, eso nos viene de los indígenas. Pero el concepto de libertad nos viene de los africanos. Lo que quieren con Bolívar y con todos estos movimientos, las luchas de la independencia, considerar que ellos eran los predicadores de la libertad, en realidad de verdad ellos fueron y son los predicadores de la independencia de estas colonias, de las colonias españolas, pero no de la libertad. ¿Por qué? Porque aquí cuando se construyeron las repúblicas, que son Simón Bolívar y otros generales, los San Martín, etc., en vez de darle la libertad a los soldados que los acompañaron en la lucha por la independencia, los africanos que estuvieron con ellos, crearon todas las repúblicas que se crearon acá con el régimen de esclavitud. Son repúblicas esclavistas. Y por eso hoy en día tenemos lo que tenemos encima. Esos que se sienten herederos de España porque tienen los ojos azules, etc., son más esclavistas que los que pudieron haber existido en la época de la propia esclavitud, porque pretendieron perpetuar ese régimen esclavista en el momento en que ya se estaban inventando las primeras máquinas de vapor, etc. Y si nosotros hubiésemos tenido unos generales que nos hubieran dado la independencia, y en vez de mantener la mano esclavista, como lo mantuvieron 40 años después, en general, estoy hablando aquí en Colombia, entre 1852, del 30, del 20 que fue la independencia, hasta el 52, todo ese tiempo, todavía esclavo. Si esa esclavitud se hubiese eliminado, y con los buenos contactos que tenían con Inglaterra, que muchos de los soldados, que generales que llegaron acá, o militares, que acompañaron a Bolívar, eran ingleses, y con esa revolución industrial que ya se estaba dando entonces en Inglaterra, si en vez de mantener la esclavitud le hubieran pedido a esos ingleses que lo estaban apoyando, que le dieran esas máquinas que se estaban descubriendo, nosotros no estaríamos en su desarrollo en el que estamos. Más que su desarrollo, muriendo de hambre por falta de herramientas. Estos son los conceptos que yo puedo traer a cuento alrededor de las gaitas. Estas gaitas no le busquemos ese origen de las leyendas, etc., que todas esas leyendas mucho tienen de verdad, pero son un instrumento muy complejo, muy complejo. Tan complejo es, dice el profesor, este instrumento parecido al oboe de los árabes no se ha dado en África, y en África es donde nace la música y nace todas estas cosas.
Thank you.